De la comunidad en esta frontera y en particular en el fortalecimiento y defensa de sus derechos en el ámbito judicial. Durante su gestión como juez municipal de Brownsville de 2005 a 2013, Ignacio Tortella expandió la notificación consular a través de un formato enviado a las representaciones consulares, una práctica que sigue vigente en las cortes municipales y de distrito. También promovió el uso de la matrícula consular que los familiares de las personas que representaban pudieran acceder a prisiones y cortes judiciales. Desde su nombramiento en 2014 como juez magistrado del distrito federal. Solicitamos la presencia de Ricardo Rick Guerra, alcalde de San Benito. Un aplauso también. Aquí está. Y bueno, en este momento, antes de comenzar la ceremonia, queremos pedirle a todos ustedes los presentes si por favor pueden ponerse de pie. Y también solicitamos la presencia de la Consulate de México.